días a todos, muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro evento. La acogida fue bastante, llenó nuestras expectativas y estamos pues muy emocionados, como lo había dicho Cristina, con toda la programación que vamos a disponer de este simposio y esperamos pues que sea de su agrado y realmente aprovechen los espacios que se van a generar tanto aquí en las ponencias como en los descansos para que contacten a los investigadores que sean de su interés. Yo les voy a hablar un poco más de las particularidades que hemos tenido en la organización de este tercer simposio. Ya lo había dicho Cristina, en el 2009 el segundo simposio se realizó en Cali. Se presentaron ponencias excelentes en la mayoría de la Universidad de Los Andes y la Universidad Nacional, también la Universidad del Valle, porque nosotros teníamos algo del temor de que en este tercer simposio no hubiese buenas propuestas o al menos la cantidad suficiente para hacer nuestro evento. Pero realmente la respuesta que se tuvo fue muy buena. Recibimos 46 propuestas de investigadores colombianos, muchos de ellos en asociación con algunas otras universidades en el exterior. Al final, luego del proceso, pasando por el comité académico y demás, fueron seleccionadas 24 ponencias orales que están distribuidas en estos dos días y 16 carteles que serán también expuestos a lo largo de todo el día, 8 hoy y 8 mañana. Para que se pasen por allí, están al fondo del auditorio, en el break o en la hora del almuerzo, cuando ustedes lo deseen. Las sesiones, correspondiendo a las categorías que anteriormente había mencionado Cristina, quisimos agrupar también por el contenido de las ponencias en 6 sesiones, las presentaciones orales, filogenética, que va a ser la primera, EODEO y evolución de virus, evolución molecular, ecología evolutiva y teoría y epistemología, que es un campo que notoriamente ha tenido buena acogida aquí en Colombia, a comparación, por ejemplo, de los otros simposios a nivel internacional. Y las sesiones de carteles, la sesión de hoy va a ser básicamente genética evolutiva y EODEO, y la sesión que vamos a tener mañana va a ser ecología evolutiva sistemática y las demás que no tienen una ocupación pues, muy general. Los estudiantes, es muy grato notar que tanto en las ponencias orales como de carteles tenemos estudiantes de todas las regiones de Colombia. No está sesgado solamente, por ejemplo, para la Universidad de Antioquia o la Universidad de los Andes y Nacional, que por lo general son las universidades que tienen pregrado de biología más grande, sino que tenemos representantes de la de Antioquia, la Universidad Industrial de Santander, la de Magdalena, la de los Andes, la de Cartagena, la Universidad Nacional de Colombia, la Javeriana, la del Valle, la de Pamplona, la Universidad de Nariño, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad de Córdoba. Es muy interesante la Universidad Pedagógica Nacional porque para este simposio hemos incluido una categoría que no es canónica, que no era de las que normalmente se considera, que es enseñanza de la teoría evolutiva. Eso fue una observación que una persona nos hizo por medio del blog y que nos parece muy acertada. Normalmente no consideramos esto y pues realmente nos parece que es meritorio tener estas categorías de ahora en adelante en nuestros eventos. Estudiantes, pues la mayoría de las ponencias fueron realizadas en instituciones colombianas, pero muchas de ellas fueron en asociación o en otras entidades internacionales como es la Universidad de Nueva Orleans, la Universidad de Connecticut, el Instituto Max Planck, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Playa Ancha en Chile, y tenemos una entidad que nos estará acompañando, mañana tenemos su presentación, que es Conavio, que viene de México. Ofrecimos una invitación a algunos estudiantes colombianos que estaban desarrollando sus estudios de doctorado o postdoc en Estados Unidos o Canadá y les agradecemos aquí de antemano por aceptar este ofrecimiento, que ellos son Nicolás Maragón, que está en la Universidad de Toronto, Daniel Macute y Casey Gordon, que son de la Universidad de Chicago, y Juan Luis Parra, que en el momento estaba desarrollando estudios en la Universidad Stony Brook. Entonces les agradecemos por aceptar nuestra invitación. También a nuestros dos invitados magistrales por tan amablemente aceptar este ofrecimiento del doctor Mohamed Noor de la Universidad de Duke y el profesor Douglas Tuima de Stony Brook también. Ellos les agradecemos, han sido muy cálidos y ellos están dispuestos a interactuar con los estudiantes e investigadores colombianos y si alguno, por ejemplo, o en representación de algún laboratorio requiere una cita, nos lo hacen conocer y nosotros buscamos cuál es la jornada entre hoy y mañana que es más propicia para estos encuentros. Así que, bien puedan todos. Asistentes también, pues este auditorio tiene capacidad para 300 personas y por lo general en la apertura y en la mañana no se llena y vemos que hay bastante gente todavía con escarapelas por reclamar afuera, entonces la comida sí ha sido muy buena. Y es
interesante encontrar que de los 32 departamentos que tiene Colombia, hay representantes de 15 de ellos, casi que la mitad de Colombia está cubierta en cuanto a investigadores en este simposio. Desde Antioquia, Tolima, Boyacá y Caldas, pues, vemos todos los representantes que tenemos. Algunas aclaraciones en cuanto a escarapelas, mejores y certificados. El ingreso al parque solamente lo van a permitir las personas de vigilancia con escarapela puesta. Sin escarapela puesta, no les permitirán el ingreso. Creo que todos, ya que están adentro, la tienen. Entonces, para que no tengan presente, no las guarden en el bolso, sino que las tengan siempre a la mano. Las memorias. Quienes tenían la escarapela ya impresa, tienen un código con el cual pueden descargar las memorias. Algunas personas que realizaron inscripción manual en la escarapela, luego se pueden ingresar a nuestra página web, que estamos estrenando este periodo de prueba, y ahí vamos a tener toda la información necesaria. También se va a difundir en Facebook, que ha tenido gran acogida, como mencionaba Cristina. Y los certificados estarán llegando a sus respectivos correos electrónicos la semana entrante. Todos van a entrar a registrar un correo electrónico, entonces tengan la garantía de que les va a llegar. La programación, todos al entrar tienen una programación, pero esta programación ha tenido algunos cambios, entonces se los voy a decir para que pronto tomen notas si les interesa o que tengan presente eso. El jueves hoy a las 10:50 a.m. había una ponencia que ha sido movida de viernes a las 11:50. La ponencia que estaba prevista a las 12:50 ha sido cancelada. El jueves hoy a las 11:30 esa ponencia ha sido movida o adelantada para el jueves a las 10:50. Y mañana viernes hay un intercambio entre la ponencia de las 2:45 p.m. con la de las 3:25 p.m. Solamente cambian el lugar, pero ninguna de ellas se cancela. También les contamos que el profesor Lucas Cutuima estará dando una charla pública para el público no tanto biológico como el que tenemos acá, sino para el público en general, que es uno de los objetivos del Parque Explora, el lugar donde estamos, Ciencia y Bicicleta. Programa muy popular en la ciudad, donde viene gente de todas partes de la ciudad, todos los niveles socioeconómicos, con todos los grados de educación, y es muy interesante porque eso busca es la educación de la ciencia. Entonces es muy bueno que dentro de nuestro simposio tengamos estas actividades, y en el transcurso de la tarde les estaremos dando indicaciones para quienes asistentes del simposio quieran quedarse en esa charla. Tenemos ciertas restricciones, pero en la tarde les avisamos cuáles van a ser las condiciones para permanecer para esta charla. Pues la prioridad es el público en general. Y los invitamos a todos que el viernes en la tarde va a haber un concierto de clausura. Luego de que terminemos la discusión de la conformación de la sociedad colombiana y de la biología evolutiva, que también es uno de los objetivos que nos hemos propuesto con este simposio. Esta conferencia y todo lo que ocurra en este momento hasta el viernes en la tarde va a ser seguido en vivo y en directo por streaming. Los links están disponibles tanto en el grupo de Facebook como en nuestra página y blog. Entonces muchas personas que no pudieron asistir aquí al evento, venir a Medellín por diversas circunstancias, pueden verlo en cualquier parte del mundo. Entonces va a tener una cobertura el evento. Les comentamos de antemano, pero no para que pongan nerviosos los ponentes orales y los de cartel, que tenemos dos evaluadores, cuatro evaluadores, dos afiliados a la Universidad de Antioquia y dos a la Universidad 6. ¿Qué se buscará? Como lo comentaba Cristina, el alma de los impuestos son los estudiantes. La inscripción, como lo habrán notado, es casi que un precio simbólico que se ha cobrado a los estudiantes comparado con el costo que normalmente tienen otros eventos académicos. Y ese dinero que ha sido recaudado por concepto de inscripción no va a ser invertido en nada de logística, o sea, es dinero sacado que básicamente va a ser distribuido en 3 becas de investigación, en 4 becas de investigación por valor de 1 millón de pesos en compras en Amazon, productos relacionados pues con la investigación que se desarrollaba desde el presente, por ejemplo acá, y serán premiadas 3 ponencias orales y una ponencia de cartel. Entonces un incentivo para que este campo se siga desarrollando, pues es como la semillita, y esperemos que se le ponga más atención a esos temas ya gubernamentalmente. También le tenemos que agradecer enormemente al comité organizador del segundo simposio de biología evolutiva que se realizó en la Universidad del Valle, la Universidad de ICESI, y el grupo ETEC, que nos colaboraron con una donación de 1 millón de pesos para nuestra página web. Tenemos el link, en este momento está en periodo de pruebas, las sugerencias son bien recibidas y esperamos que en un mes esté funcionando, o incluso menos, 2 semanas, esté funcionando full para reemplazar, por ejemplo, el blog, que presenta ciertas limitaciones, y que esta sea la referencia cuando se hable de biología evolutiva en Colombia. En esta página se encuentra
todos los recursos, información de los investigadores y demás. Los agradecimientos, por supuesto, enormemente a Parque Explora por proporcionarnos este espacio, que pues, yo no encuentro lugar más agradable en Medellín que realizar, para realizar un evento académico que este, el Banco de la República por el soporte económico, el ICETEX también, y especialmente a la Sociedad Americana de Biología Evolutiva, que ha sido un gran patrocinador para este evento, y se nos ha abierto las puertas para futuras cooperaciones con ellos. También a la Sociedad Europea. Entre ambas van a notar que cuando bajen las memorias estará la información para acceder a las revistas que estas dos sociedades ofrecen por este año, con posibilidad de renovarse esa suscripción al próximo año. Ese fue como el primer paso o el primer enlace que tenemos entre estas dos sociedades tan sólidas con nuestra red, que quiere convertirse pronto en sociedad, y esperamos que la cooperación cada vez se vuelva más fuerte, y ellos ya nos han manifestado algunos ofrecimientos y también consideraciones para estudiantes, básicamente de doctorado, que quieran hacer algunas actividades junto con estas sociedades. Trataremos de fortalecer al máximo este link y estamos informando constantemente de posibilidades. Al Parque Explora, de nuevo reitero el agradecimiento, especialmente a Ochoa, la comunicadora de aquí, nos ha permitido, nos ha facilitado estar hoy aquí sentados, y a todo el equipo logístico y técnico del parque que nos ha colaborado a lo largo de este camino. El Parque Explora, los invito, el parque tiene una tarifa que es de 15.000 pesos, eso incluye todo. ¿Cuáles son las bondades del parque? El parque tiene, como verán acá, tiene unas cajitas que son por temáticas de las ciencias biológicas, las ciencias de la tierra, ecología biodiversa, muchas. Y también tiene el acuario y el vivario, los invitamos a conocer, en cualquier momento pueden hacer un recorrido. Y, por supuesto, ya que estamos en Medellín, pueden aprovechar que este fin de semana concluyen grandes eventos como la Feria de las Flores, una programación muy buena para que se programen y prolonguen un poco su estadía aquí, y también el Mundial Sub-20 para que son adictos al fútbol, también se lo disfruten. Por último, los agradecimientos a las universidades que han soportado este evento, más que todo con personal, estudiantes y docentes, la Universidad de Antioquia y la Universidad de Ceres, que tiene un programa de biología en conjunto con la Escuela de Ingenieros de Antioquia. Ya le doy paso a Cristina para que nos presentemos los agradecimientos a las universidades que han soportado este evento, más que todo con personal, estudiantes y docentes, la Universidad de Antioquia y la Universidad de Ceres.